Sí, perfectament, Oriol. Molt bé. Bueno, benvingut a la sessió d'orientació d'oncologia mèdica. Us volíem, no, explicar una miqueta de què anava l'especialitat, donar-vos pinzellades en general. És veritat que els tres som de Vall d'Hebron, però ens intentem centrar l'especialitat en global, no només del nostre hospital, perquè evidentment cada hospital és molt diferent. Però el que sí que l'especialitat d'oncologia mèdica, doncs, com el seu nom diu, consta de dos primers anys de medicina general, una rota per medicina interna, urgències, radiologia, també es fa una rotació per UCI, per hematologia i també per infeccioses. Després d'aquests dos primers anys generals, després, posteriorment, al tercer any ja comences a la planta d'oncologia. Generalment es fa un any d'hospitalització en la majoria dels hospitals d'Espanya i posteriorment es va a consultes amb rotacions de 5 o 6 mesos per cada unitat funcional, ja sigui colon, mama, gine i totes les unitats que tingui l'hospital. A més, també de la unitat d'assajos clínics. Si aquell hospital no disposa, es rotaria a hospitals que també disposen d'aquesta unitat. Nàdia, si vols... Sí, el perfil que potser molts es pregunteu, no? De quin perfil de resident és algú que li agradi molt la medicina, que li agradi molt la clínica, que li agradi molt els pacients, que tingui molta empatia, que li agradi parlar amb les famílies i que, a més, de vegades també us agradi una miqueta la investigació i tingueu una miqueta de moscarrer a l'orella per anar avançant, o que us agradi una miqueta la biologia molecular, però no oblideu mai que és una especialitat mèdica i que requereix de veure pacients i en situacions que a vegades són complicades. Les guàrdies depèn de l'hospital. Hi ha hospitals que hi ha guàrdies d'especialitat. Tots els hospitals segur que fareu durant tota la residència o durant els primers anys guàrdies de medicina interna, que són molt importants per aprendre. I posteriorment, reviseu bé els hospitals si ofereixen guàrdies d'oncologia, que jo crec que és important. El que hem parlat, relació metge-pacient, familiars, bàsic, important, saber comunicar i tenir paciència, que us agradi el pacient. David, ¿quieres añadir algo? Hacer el reforzar lo que acabáis de decir, es decir, una especialidad eminentemente clínica, pero que te abre la puerta a la investigación translacional y que, bueno, te tiene que gustar mucho el paciente, muy completa. Y bueno, aquí en Cataluña hay muchos sitios para poder hacer la residencia de oncología y, bueno, pues animaros a que vayáis lanzando preguntas, dudas concretas que vayáis teniendo, tanto por hablado, sino por el chat, como más a gusto sintáis. També afegir, no, l'opció de congressos. Ja sabeu que oncologia, pues, hi ha molta, com ja han dit els companys, molta investigació, a més de translacional també clínica, i durant la residència s'incentiva pues, molt, sigui estigueu on estigueu, pues, la presentació de casos clínics, de treballs retrospectius i treballs conjunts amb els adjunts que es puguin presentar en forma de pòster o de presentació oral. I això és una cosa que s'incentiva bastant a l'especialitat d'oncologia mèdica. També dir que la Societat Espanyola disposa d'un màster per completar la formació, on s'explica, no, l'oncologia d'una forma molt transversal i de tot, i està econòmic a tot, per intentar suplir aquells punts que, importants per quan sigueu especialistes en això, no? I la pregunta també que ens feu alguns anys de si es pot subespecialitzar, doncs evidentment en els hospitals grans i concretament el nostre està molt, molt subespecialitzat, tant que, per exemple, la unitat de digestiu es separa amb 4 o 3 unitats dins de la mateixa unitat de digestiu, no? Algú que es dedica només a càncer de colon, algú que es dedica només a tumors neuroendocrins. És a dir, depèn de l'hospital que estigueu, doncs fareu una patologia més general de veure varis tumors o molt més específica, segurament o més concretament en els hospitals de tercer nivell. Si haguéssim de dir 3 punts forts... Sí, pues... Si voleu, mira, y es que si quieres yo digo 3 puntos fuertes y tú puedes decir 3 puntos débiles de la especialidad un poco. Sí, perfecto. Los 3 puntos fuertes, pues... Bueno, es que a mí me gusta mucho, ¿eh? No sé cuáles escoger. Es una especialidad muy clínica que tiene... Si os gusta la medicina interna, si os gusta la medicina, veréis, os saltaréis de ver cosas súper interesantes.
si os gusta la investigación, también es una especialidad muy, 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 bueno, que de las pocas especialidades yo creo que si os gusta la investigación podéis tener un papel importante en vuestro día a día real. Y una especialidad muy humana que después de estos 5 años pues te hace pensar en cosas, situaciones de pacientes complicados y aprender mucho más que medicina. Sí. David. Bueno, yo creo que es que, claro, puntos negativos, o sea, o puntos débiles, yo no sabría decir, la verdad, ahora mismo. No sé, no, claro, no. O sea, es una especialidad que me gusta, o sea, claro, entonces, y a vosotros también, entonces los puntos débiles, claro, lo que son puntos fuertes para nosotros pueden ser débiles para otros y viceversa, entonces. Bueno, y añadir, ¿no?, un poco lo que recalcamos y por eso bien tal, ¿no?, de que es muy médica, porque no se hacen procedimientos invasivos, es decir, no es digestivo que puedes hacer colonoscopia o neumo que puedes hacer fibroconectoscopia. Entonces es una especialidad muy médica en el sentido de que no hay nada invasivo, excepto pues paracentesis o toracocentesis que se hacen en los pacientes y muchos de ellos que acumulan, ¿no?, líquido donde no se debe, pero más allá de estas funciones no hay nada más invasivo que esto, ¿no? Entonces hay gente que si se piensa que se va a hacer pruebas invasivas, pues en oncología médica no. Esto quizás es una parte negativa si es alguien que quiere, ¿no?, poner mano o hacer otras cosas que no sea pues la parte más médica. Sí. A lo mejor lo podemos dejar. Voy a decir un punto negativo que es que a lo mejor es una especialidad muy dedicada. Quiere decir que no es, bueno, a las 2 me voy a casa y desconecto y me voy, sino que a veces pues, es una especialidad que dedicar mucha energía, tiempo personal. En el hospital que lo hagáis, ¿eh? O sea, en cualquier hospital, no es una especialidad fácil. Y si quieres, Illescas, ¿volverías a coger oncología médica? Sí, la verdad es que sí. Bueno, es una especialidad también es muy agradecida. Yo, pues, particularmente quien busque una formación, digamos, ¿no?, que le guste las especialidades médicas, clínicas, el primer año de formación, primer año, año y medio, tienes una formación sólida en medicina interna, rotas prácticamente por los servicios de interna, urgencias, infecciosas, UCI y hematología, y esto pues te da una base, digamos, pues, para enfrentarte a las problemáticas, a las complicaciones de la enfermedad oncológica y del tratamiento oncológico, que es el siguiente paso de la especialidad, que es el segundo o tercer año, que son ¿no?, el aprender a manejar, a llevar una planta de oncología, una planta de hospitalización, y luego ya pues el paso final es cuando empieza, es cuando empezamos a tener ese contacto más con el paciente, también es cuando empezamos a trabajar mucho la comunicación tanto con paciente y su familia, que también es importantísimo. Es un momento en el que vemos una parte de la oncología que quizá no sea lo más importante, porque claro, los pacientes que ingresan normalmente son los que ya están pues más afectadas por esa enfermedad, y luego empezamos a ver en consultas pues casos más, no, que bueno, que una parte de la oncología en la que esperábamos a llegar o cuando teníamos la ilusión esta de poder pautar nuestros primeros tratamientos de quimioterapia, de inmunoterapia, y luego ¿no?, con la ventaja que tiene de que yo creo que es, si no la que más, una de las especialidades que más está creciendo y que más está despuntando últimamente en cuanto a investigación, posibilidades terapéuticas nuevas. Y bueno, resumen, pues sí, con todo esto que he dicho, pues la volvería a escoger eso. Luego hay unos compañeros estupendos que también te ayudan a aprender todo esto. Y es eso, ¿no?, que también necesitamos de un equipo multidisciplinar, tanto en la propia, ¿no?, el propio servicio de oncología como de otras especialidades, con lo cual el enriquecimiento es brutal, ¿no? Con lo cual, bueno, sí la volvería a escoger por todo esto. Muy bien, David. Pues si voleu començar a contestar las 2 o 3 preguntas, y la primera es, o bueno, començo per baix i després ja anem pujant, si tiene buenas salidas después de la residencia. Pues también un poco en la línea que decía David, ¿no?, es una especialidad que está en auge, que como ya, bueno, si no sabéis, en los próximos años superará las enfermedades cardiovasculares y el cáncer será el número 1 en
los países desarrollados. Con todo esto habrá mucha más frecuencia y, por lo tanto, trabajo no falta, además de que tampoco se forman tantos oncólogos médicos o no hay tantas plazas como en ser medicina interna o cirugía general, ¿no? Entonces, la verdad es que, por ejemplo, en nuestro hospital todos los resis que han terminado pues tienen trabajo ya sea aquí o en otros sitios. Entonces, yo creo que el trabajo no es ningún problema si escogéis oncología médica, al revés. Yo creo que, como decía David, es una especie de auge y que al revés va a ser, tendréis muchas oportunidades. A ver. Después preguntan. Una vez como asunto, es verdad que la mayoría de consultas están en investigación y no tanto. Bueno, a ver, oncología tiene muchísimas salidas, desde trabajar en una farmacéutica hasta estar en una planta. Pensar que en los grandes hospitales, a lo mejor como el nuestro, la planta, siguen habiendo oncólogos. Está mayoritariamente llevada por internistas, pero siguen habiendo oncólogos que algún día van a la planta, o tú persona que ves tus pacientes en las consultas, cuando tus pacientes ingresas también que es interesante. En hospitales más pequeños hay oncólogos que pasan planta. Si te gusta la planta, seguro que puedes encontrar un sitio donde hacerla. Sí. Y eso, te puedes dedicar a lo que te guste. Sí. Consultas, planta, investigación, pero sí, quizás, ¿no?, que el día a día más típico es el estar en consultas y tienes, pues, normalmente entre 2-3 días de consulta de una patología, en este caso en nuestro hospital de colon, 3 días a la semana, y los otros 2 días, pues, tiempo para el tema de los ensayos clínicos u otras tareas. Sí. O, como decía Nadia, también subir a ver los pacientes que tenéis, ¿no? Los que conocéis, vas a verlos ingresados y demás. Pero si os interesa la planta, tranquilos que habrá trabajo seguro de la planta, porque no es como lo más solicitado, al menos por los oncólogos habitualmente. ¿Quieres contestar esta, David? Si no hubiese escogido el Valle, ¿qué hospital hubieras escogido de Barcelona? Bueno, claro, me pasan las preguntas difíciles. Bueno, si quieres. No, es broma. No, a ver, o sea, no sé, todos los hospitales yo pienso que son, ¿no?, que, o sea, son hospitales, digamos, en el caso de Vall-d'Hebron, Clínic, Los Icos, San Pau, son hospitales que abarcan bastante población, todos tienen ensayos clínicos. Es cierto, pues, bueno, que al final por volumen hay algunos que tienen más que otros o hay más residentes, ¿no? Porque creo que en nuestro hospital creo que hay 3 y no sé si en el resto son 2, y en ICO o el Bicho no sé si son 2 o 3 también. Pero bueno, yo creo que en todos la formación clínica, los primeros años y luego más oncológica y posibilidad de investigación la tienen todos los de Barcelona. Sí, creo que es una cosa que, bueno, no sé si pasó que vas a preguntar a hospitales y seguro que cuando hagáis las jornadas de puertas abiertas pues veréis más la particularidad de cada hospital, pero tuve una sensación de pues que en todos los sitios de Barcelona la verdad es que tenía cosas positivas, ¿no? Yo creo que para escoger, o al menos lo que hice yo, es depende un poco de lo que busquéis. Si buscáis, ¿no?, una parte más asistencial, una parte que tenga opciones de ensayos clínicos en vuestro centro, o un hospital un poco más pequeño donde queréis, ¿no?, una visión más general y no tan específica, ¿no? Un poco depende de lo que busquéis. También preguntar sobre todo lo que decía Nadia antes, lo de las guardias. Hay hospitales que, por ejemplo, no hacen guardias de especialidad. Yo creo que esto es bastante importante, ver las complicaciones oncológicas, ¿no? No solamente pues el paciente general, que podrías ver cualquier urgencia, ¿no? Después también hay hospitales como nosotros que tenemos de puertas de oncología y la mayoría que tienen de planta y que hacen de interconsultor a urgencias. Pues esto también cambia mucho la guardia. Y depende de lo que queráis ver, pues esto también es un punto a tener en cuenta, yo creo. ¿Qué aspectos tenemos que valorar a la hora de escoger el hospital? Lo que has comentado. Ir a ver todos los hospitales, preguntar. Yo creo que así en normas generales. Si queréis hacer oncología, mejor un hospital grande, porque es una especialidad multidisciplinar, y si vais a hospitales pequeños, pues necesita un hospital que tenga un buen servicio de cirugía, un buen servicio de, ¿no?, de todas las especialidades, del testigo, de neumo, de todo. Y antes de un hospital pequeño, pues, y luego ir preguntando y viendo con otras preferencias y a veces tener preferencias personales. ¿Cómo son las cosas? ¿Quieres contestar la última, David? A ver, ¿por dónde vamos? Esto ya la de un COP de Adjunct, ya es veritable, esto ya lo hemos hecho, ¿no?
Tiene buena salida. ¿La de las salidas? Sí, ¿no? La hemos respondido antes, ¿no? Las ¿Cómo guardias no son las con guardias comparadas a las altas especialidades? Bueno, en cuanto a especialidades, bueno, es un poco también lo que ha dicho Uriol. En el caso de Vall-d'Hebron, por ejemplo, pues claro, tenemos guardias propias. Entonces, somos, ¿no? Estamos en puerta de urgencia. Paciente, que por definición es paciente oncológico, tratamiento activo con la enfermedad activa, pues lo vemos nosotros de entrada, independientemente del motivo de consulta. En otros servicios, pues estamos como de segunda llamada de consulta, o sea, en otros hospitales, perdón. Normalmente el oncólogo está de consultor, ¿no? Y ya valora si ha de ingresar o no el paciente en el servicio de oncología. Respecto a las especialidades, bueno, pues es un poco, por ejemplo, especialidades clínicas tipo cardiología, digestivo, neumo, pues tiene su parte de gabinete que pues es diferente, ¿no? Pues la parte de hemodinámica en neuro y cardio, la parte de endoscopias en digestivo. Es oncología, bueno, no tiene esa particularidad que le guste hacer pues, otro, ¿no? Un poquito más de intervencionismo, quizá, pues debería ir siendo una especialidad médica, igual que se incline por ese tipo de cosas. Pero, y las especialidades quirúrgicas, pues claro, pues son diferentes. Claro, la especialidad quirúrgica de la médica pues cambia mucho. Es cierto que oncología, dentro de eso, la especialidad médica, tiene mucho contacto también con las especialidades quirúrgicas. ¿Por qué? Porque hay complicaciones que son de solución quirúrgica, por ejemplo, pues una oclusión intestinal o no, por ejemplo. Sí que es cierto que tenemos ciertos procedimientos pequeños, como hemos comentado antes, tipo pues diagnóstico, que son diagnósticas y terapéuticas en muchas ocasiones, como una paracentesis o una pleurocentesis, que eso también lo solemos hacer bastante. Punciones lumbares también solemos hacer con gran asiduidad y bueno, esa es la parte, digamos, más intervencionista que tiene el oncólogo. ¿Cómo describirías la calidad de vida en comparación con otras especialidades? Bueno, la calidad de vida es algo muy subjetivo, ¿no? Si tu calidad de vida se basa en tener, en salir en 2 del trabajo y tener toda la tarde libre, o en poder desconectar rápido del trabajo, o no sé, depende de qué quieres decir de calidad de vida. Yo, calidad de vida para mí, yo tengo. Pero bueno, esto es una pregunta creo que muy subjetiva. Ya digo, si tu calidad de vida se baja en tener mucho tiempo libre, más tiempo libre que trabajo, no creo que oncología, sea donde sea, sea una especialidad. No, más serían especialidades tipo dermo, Sí, oftalmo, ¿no? Pero claro, es una pregunta muy subjetiva. Opciones de privada sí que hay. Sí. o sea, lo que es importante de la privada también que se Hoy, la propia más difícil, quiero decir, necesita, como he dicho antes, de otros, ¿no? Necesita de un hospital, probablemente a un hospital privado, pero tipo consulta privada de forma independiente. O sea, puedes hacer tipo consultoría y tal, pero no puedes tener o sea, no puedes tratar pacientes por tu cuenta. O sea, siempre necesitas de un hospital con radiología, anatomía patológica, cirugía, medicina interna, etc. vamos a preguntar los puntos débiles de la oncología. ¿Queréis especificar un poquito más la pregunta? Me refiero, pues esto, ¿no? Es una especialidad puramente médica que no hay, o sea, intervencionismo. Yo creo que esto es una parte débil si quieres esa parte, ¿no? Como todo decía Nave, pues tiene los pros y contras. Pero débil como tal, pues también es verdad que tiene un impacto emocional importante, ¿no? Es verdad que se dicen muchas malas noticias y sobre todo la planta es una etapa dura, pero también hay la parte gratificante que decía Ilescas, ¿no? Que pones un tratamiento y sobre todo la inmunoterapia o tratamientos nuevos y el paciente está en un estado general súper bueno y durante mucho tiempo, ¿no? Y esto también pues es súper agradecido. Entonces, bueno, pero yo creo que sí, el impacto emocional ¿no? Pues puede ser visto de una forma algún punto Negativa. débil, ¿no? ¿Y qué es lo más gratificante? Muchas cosas. Yo creo que, bueno, ¿no? Sí, lo que habíamos comentado, que ves, bueno, aprendes mucho de la vida, aprendes mucho, ayudas a mucha gente, aunque no puedas, pues,
aunque sea ayudar a que no sufran, o ayudar a que estén menos angustiados, ayudas a muchas familias, ayudas a muchos pacientes que a lo mejor de aquí 5 años tienen un cáncer y se pueden beneficiar de tratamientos que están haciendo pacientes que están dentro del ensayo clínico. El ayudar a la gente, si te gusta ayudar a la gente, pues es sí. Sí, yo creo también que es importante que el desenlace que tenga el curso de la enfermedad de los pacientes, porque hay algunos que pues, conviven con la enfermedad de un estado general muy bueno y otros que lamentablemente pues acaban falleciendo, ¿no? Pues, pero yo creo que lo gratificante, independientemente de lo que sea, es que podemos acompañarles, ¿no? En todo ese recorrido, desde el momento del diagnóstico que le pones el primer tratamiento, ¿no? Hasta cuando vas cambiando cuando cambias ese tratamiento porque deja de funcionar, al final acabas conociendo muy bien al paciente, a su familia. Bueno, ese proceso de acompañamiento yo creo que es lo más gratificante, independientemente de que, ¿no? Pues del resultado que, ¿no? De si está respondiendo al tratamiento o no. Yo creo que eso es un punto fuerte para quien le guste esa cercanía con paciente y familia. Sí. Y bueno, y otra parte, la innovación constante, ¿no? Que decíamos que estás muy al día y puedes poner tratamientos nuevos que funcionan muy bien y que no se dan en la forma habitual, ¿no? Y yo creo que esto también, bueno, a quien le gusta investigar, creo que también es muy gratificante. En la siguiente pregunta, ¿en qué momento decidís las supas para identificar cualquier tipo de cáncer? Mira, tenemos una resin, seguro que contesta mejor que nosotros. Yo creo que depende un poco del hospital y de las situaciones, pero más o menos es importante ver todas las patologías, ¿ver? Y ya el último año, o a lo mejor el primer año en adjunto, ¿no? El último año, el siguiente, primer año en adjunto, es cuando acabas de superespecializarte. Es importante que tengáis en mente que nos formamos como oncólogos médicos, de todo. Y que luego te puedes superespecializar en algo, pero depende de dónde acabes trabajando. Pues si acabas trabajando en la planta, es importante que tengas un manejo de todo. Si acabas trabajando en hospitales más especializados, más grandes, pues es importante que tengas un manejo fino de algo. Pero suele ser el último año o los primeros años de... Sí. ¿Puedes montar y todo? Ja, bueno, así es. Vale. Ay, pues vale, ¿más preguntas? Vale. ¿Teniu alguna pregunta més? Alguna cosa que ens hagin deixat? Alguna cosa que trobeu a faltar? Ara repassarem una mica, que no ens hagin deixat res, però tota la llibertat, pregunteu. La veritat que, sí, que ho he intentat tocar tot, però vaja. Si queréis poner el audio, si os sentís más cómodos. Sí, si voleu preguntar amb audio, podeu. Para eso estamos aquí. Sí, aprovechar, ¿no? Aún nos quedan 15 minutos largos. Sí. ¿Amb quina especialitat vau dubtar? O ho teníeu clar? Dubto o me mato? Oh, a mi em va passar igual, el mateix. Sí. Hemato, a mi m'agradava la hemato, onco. I l'altre no ho sabia, que un cosa vaig fer onco. Perquè no sabia si m'agradava hemostàsia, si m'agradava coagulació i aquestes. Però bueno, jo crec que el lògic és que dubteu amb especialitats com hemato, medicina, cardiologia, especialitats mèdiques. Si dubteu entre oncologia i derma, oncologia i oftalmo, oncologia i, no sé, i fisioterapia, no sé. Sí. O sigui, que dubteu entre especialitats mèdiques, interna, cardio, hemato, jo crec que és lo habitual, no? No, David, tu com que dudaste? Yo dudaba con interna al principio, pero porque eso, ¿no? Porque me... Pues eso, yo quería una especialidad clínica y me gusta mucho la interna, pasa que al final me decanté por la onco porque, bueno, por lo que he explicado antes, ¿no? Porque también es... está en continua innovación y bueno, ese seguimiento que hay de la enfermedad del paciente, pues fue lo que me decantó, ¿no? Y lo que... Y que día a día, pues aprendes... para mi forma de verlo, el 10 veces más que muchas especialidades. Con hemato entiendo la duda ¿no? que tengas esa duda con hematología. Si vas por el lado de la hemato-onco, que es lo que decía Nadia, que le gustaba la hemato-onco, claro, hemato-onco es una parte de la hematología. Entonces, yo, si a ti te gusta, digamos, lo oncológico, yo
haciendo onco te aseguras que no, porque te va a gustar. Si te gusta más la otra parte de la hemato, que es más, pues, no, hemostasia, anemia, etcétera, pues puede ser, o sea, no te aseguras que haciendo la especialidad de hemato vayas a dedicarte al final a leucemia, mieloma, linfoma, que es lo que que es la onco-hematología, ¿no? Pues piénsate en tu caso en concreto, yo me pensaría bien, pues si, qué parte de la hemato es la que te gusta más. Si es la onco-hemato, pues si tienes la oportunidad de formarte en un centro que tenga un onco-hemato fuerte y que te dé, digamos, las puertas, unas, ¿no?, unas mayores posibilidades de que en un futuro te puedas dedicar a la onco-hemato, pues me atrevería a hacerlo, pero si no, igual elige más oncología médica. Totalmente. No sé qué pensáis vosotros, pero lo que veo así. Y también decir que el hemato tiene una parte de laboratorio, de citología y de microscopio. Esta Sí, parte eso, más que eso también me lo he dejado. Sí. la tenemos, ¿no? Y bueno, tenerlo claro en este aspecto, pues es bueno. En varios puntos se parece, pero en muchos es distinto. Y preguntar a los hematólogos. Sí, estoy viendo Onco con. RT, mira Bueno, qué esta es bien. otra duda importante, ¿no? OncoRT, tenéis que tener claro que, bueno, obviamente, ¿no? Seguro que lo sabéis, pero vaya, ya que estamos, pues, en vez del tratamiento de quimioterapia, ¿no? Que se hace con radioterapia y mucho del trabajo es planificar. Esto no sé si os aconsejamos que vayáis un día con un radioterapeuta para ver cuál es el día a día, ¿no? Porque el día a día del oncólogo radioterapeuta también es consultas, pero hay una parte que en vez de pensar cuál es ¿no? la molécula siguiente o el ensayo clínico o las guías de onco para ver qué tratamiento sistémico ponéis, lo que hacéis es, por ejemplo, tiene una parte de anatomía, de analizar imágenes y de marcar el tumor ¿no? para poner el tratamiento en el sitio correcto, ¿no? Yo creo que es una parte más anatómico-radiológica que está a nosotros, pues se nos escapa muchísimo y ellos tienen un dominio pues mucho más importante, ¿no? No sé, David, si Sí, tienes tu opinión. totalmente. O sea, es lo que has dicho tal cual. Una cosa, bueno, el seguimiento que también preguntan por el seguimiento no es tan largo. No, normalmente, claro, lo que es la historia, o sea, el que tiene que conocer la historia natural de la enfermedad es el oncólogo médico, el que tiene que saber cuándo está, ¿no?, fundamentalmente la indicación. Es cierto que hay diferentes tumores, por ejemplo, pues en estadios locales, como el tumor de recto, de tumores del área otorrinolaringológica, que el radioterapeuta sí que tiene un peso más importante en la curación de esos tumores, pero es cierto que, bueno, que el seguimiento y lo que es una recaída o una cosa así, es cierto que el peso fundamental lo lleva el oncólogo y es el que al final le va a hacer un seguimiento más largo. Digamos que el oncólogo radioterápico tiene peso en cosas, ¿no?, en estadios concretos de la enfermedad y puede entrar a actuar de una forma, digamos, puntual en una enfermedad metastásica, como es una radioterapia orocraneal o una radioterapia paliativa por una compresión, por un dolor. Pero bueno, yo creo que si te gusta una oncología, digamos, un poquito más. No tener ese contacto tanto con el paciente, pues igual un QRT puede ser una opción. Sí, porque como decía, ¿no? Es menos integral porque como decís, la última pregunta hacer un seguimiento mucho más corto. Y también decir como David, pues en tumores como la próstata o la mama, pues tiene un papel muy importante, ¿no? Y muchos de ellos se curan gracias a estos tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenéis que, para hacer radioterapia, yo creo, bueno, que como onco, pero sí que seguir un poco para ver el día a día, porque es sustancialmente distinto. Ir a ver a radioterapeutas. Aquí somos majos. La res lis. Sandra, Óscar, Nerea, no sé si he visto preguntas vuestras. Queréis, no sé, si dudáis de alguna otra cosa o. Y una cosa que tampoco hemos dicho de la OncoRT, que también es importante, bueno, ¿no?, pues la formación en radiología, porque obviamente, como ha dicho Uriol, pues tienen que hacer muy bien la planificación del tratamiento con TAS, con resonancias. Y bueno, hay ciertos conocimientos también de física que el oncólogo médico tampoco que controla tanto. Dosis de Grace, bueno, tiene esa parte, digamos.
que para el que le guste ese tipo de cosas, pues es interesante. El que le guste más eso, pues paciente, más investigación y más seguimiento con el paciente, pues oncología médica mejor. Muy bien. Pau, t'has connectat al final. Tens alguna pregunta en concret? Tot un repàs de l'especialitat, de què escollir els hospitals, les guàrdies i de més, però si tens alguna pregunta en concret, abans de que sigui al final. I crec que no ens deixem res. No sé si animar-vos a tots. Bueno, jo crec que l'elecció de l'hospital és complicada i però que sapigueu que amb tranquil·litat, si escolliu Barcelona, jo crec que tots els centres són bons, tots els centres tenen les seves coses bones, com tot, i dolentes, però jo crec que no us equivocareu perquè és una societat molt xula, molt maca, amb una part molt humana, puntera amb investigació, també si no us agrada aquesta part, podeu fer una part més tranquil·la de consulta, i si us agrada la planta, també podeu fer planta. Jo crec que és una especialitat, com deia la Nadia, com el David, molt completa, i de veritat que us animem a unir-vos, perquè de veritat que és una especialitat molt xula. Y si queréis y estáis interesados, ya sabemos que no es el objetivo de este webinar, pero la semana que viene son las puertas abiertas online del Vall d'Hebron y estaremos conectados el día 5 o el 6. El día 5 con los tutores para si tenéis dudas más sobre nuestro hospital. Sí. Y eso, sobretot les portes obertes, ¿vale? Que és important que coneixeu a tots els hospitals. Sí, i que pregunteu en tots els sitios. Oye, aprovechar. No os cortéis. Preguntar, que a veces uno piensa, ay, no, aquí no, que no sé qué. Ir, preguntar. Preguntar en tots els sitios. Preguntar a los resis, los grandes, los pequeños, los del medio. No os quedéis con ninguna duda. Y aunque tengáis toda la información, es una decisión complicada, ¿eh? Uh-huh. A veces hay cosas como el feeling, hablar con la gente, ver qué sensaciones tienes, hay cosas que a veces no se pueden explicar, ¿eh? Sensaciones y tal, que es importante que por eso os empapéis estos días que tenéis así de impas. Y tranquilos que escogéis lo que escogáis, lo haréis bien, seguro. No os rayéis. David, ¿quieres añadir algo al final? Pues nada, ya está. Que si alguien quiere aprovechar una última pregunta, que queda ahí unos minutillos. Y eso, que lo que habéis dicho, que no os preocupéis, que luego la residencia, hayáis escogido donde hayáis escogido, si os decidís al final por oncología o por otra, seguro que estaréis bien. Si os gusta, ¿no? Si habéis hecho 6 años de carrera, un MIR y todo, os va a gustar la formación, el trabajo y seguro que estáis contentos. Por eso que ahora se vive de una forma muy, muy intensa, pero luego cambia la cosa y la mayoría de gente está muy contenta. Molt bé. Pues si us sembla, tanquem aquí i Patricia, si vols esperar.